Dicen carajo, dicen quiaco, quiaco, dicen güey, dicen drola, dicen culalombo, mamá con melango, fema en todo, mamá con melango. Cuenta ñoca, cuenta cumbe, pitite tilongo de langera, tata cheche, undele en sara en tanda tilanga, en vele cuenta en combo, undele tapaita, su cula sara banda, guisa, guisa, bandan, en fumbe, mensala maleco, dicen pato, dicen tata, tataita, ya, ya, gayo, en San Biampungo, putar en todo un día, me de agüe, sala maleco, con mi sara banda, sala maleco, dice pa' que cuenta, dicen cheche, dice pa' con licencia, quise musenga. Va con licencia, Mayanquere, Sente Yandoque, va con licencia, Piango, Piango, Finda, va con licencia, Nueve Uña, dice va con licencia, Quiyumba y Fuiri, dice va con licencia, en San Biampungo, va con licencia, Pierto Malo, Malongo, dice Monalongo, en Sambul, va con licencia, Siete Saya, va con licencia, Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia, Cabo Guerra, Tete, va con licencia, Pungo Pumba, va con licencia, Cañengue, dice va con licencia Luciano Suano, Quilangampungo va con licencia, Monofinda Marihuanga va con licencia, Don Fumbe dice va con licencia, Musilango va con licencia, dice Guatariamba, dice Lucero Marugá, propio dice Sarabanda, va con licencia, en Cunial, Emba, Naribe, Sanga, Fumbe va con licencia, en Gusa, en Dundu. Dice, va con licencia, todo pa' cuenta, dice, en Fumbe, dice, en Checha, dice, arriba en Ganga, dice, ya Mamba, que Uri, en Sila, Okuma, Talanquera, dice, pa' que cuente, dice, en Cheche, carajo, Cheche, pa' Cheche. La Patipemba se remonta sus raíces a cientos de años. Las Patipemba pueden jalar linquisis de Nganga o espíritu, dice, que hasta de África. Es cierto que a través del tiempo, esta religión se ha ido manifestando y hoy en día la podemos encontrar en las grandes ciudades de Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Los encutos sangabilongos son piezas entregadas por el gangulero para defender de guerras o brujería que le pueden hacer a cualquier persona. El encuto sangabilongo puede ser recibido por una persona que es religiosa o una persona que no sea religiosa. Los ganguleros realizan trabajo en el Munanzo Congo y en el Munanzo, en la casa, para así limpiar todas las malas acciones o espíritus que están molestando en ese momento. Los ganguleros siempre suculan el Munanzo Congo o el Munanzo para quitar las malas acciones. Siempre hacemos presentaciones a Cobayende para limpiar problemas de enfermedades, para quitar cosas que están perjudicando a la persona y que de un modo o de otro la están enfermando. Es por eso que el gangulero realiza trabajo con Cobayende. Muchos lo conocen también como Tatapansua, pero es el dueño de las enfermedades. El machete se puede firmar de estas maneras en la representación de Kiburé en el cuadrado, en el segundo representa siete rayos Sarabanda, aquí representa también a Sarabanda, con Mamachola, y podemos ver las diferentes formas primitivas que podemos
dramatizar y enseñar a las personas. Aquí podemos ver una de las engangas del Dadaísta Iraca. El gangulero tiene diferentes formas de pedir y de esa manera pide el Dadaísta Iraca a su enganga. Muchos ganguleros lo hacen de otras maneras, pero esta es la forma que le han enseñado sus padrinos al Dadaísta Iraca y es la forma que él va a seguir enseñando y es la forma que va a seguir enseñando a sus ahijados. Aquí podemos ver un tarro con círculo. Esto está llamando a los espíritus. A los espíritus, muchas veces, espíritus que vagan, los podemos coger para realizar en Saras Malongo. El gangulero trabaja con un collar de bandera o un collar de guerra, como le dice de Huanga, para proteger su corazón. Se pone un pañuelo en la frente y trabaja con los pantalones remangados descalzo. Aquí vemos el güiro de arreo en Huenque, en Tuyacumbamba, que ya lo hemos puesto otras veces y que tenemos que de un modo o de otro aprender formas primitivas para poder arrear espíritu como lo hacemos aquí. Estos arreos se hacen con alcohol, con entumbo, y lo hacen con el güiro de arreo llamado Huenque en Tuyacumbamba, y esto es fundamental para los religiosos para mandar el espíritu. Aquí podemos ver el güiro de arreo llamado Huenque en Tuyacumbamba, y por lo tanto son arreos fuertes que se puede hacer, aparte de que usted puede arrear con pólvora, con fula. Los arreos con alcohol juegan una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero para así poder, como dicen, arrear inquisis de enganga, inquisis malongo o inquisis de enzambi. Por lo tanto, cuando realizamos un cambio de vida, cubrimos a la persona con una sábana para después, cuando hagamos la ceremonia arriba de esta persona, destapamos la sábana y es como tener una nueva vida. Los arreos pueden ser diversos. Los huenque en Tuyacumbamba juegan una parte importante en la guerra que tienen los ganguleros o huanga con otros religiosos. Las guerras se presentan siempre sin motivo y otras veces con motivo. Casi siempre es por celos religiosos que existen en la religión, y cuando un gangulero puede hacer adivinaciones y las cosas se pueden dar, otros religiosos tienen celos religiosos y esto puede traer, como dice, conflicto entre los dos mayumberos. Aquí podemos ver cascarilla, pero hecha de la cáscara del huevo, que es la que sirve verdaderamente cuando le piden cascarilla. El gangulero pide también con un dilongo y en pembas prendidas, pide a su enganga. Lo hace de esta forma para así que los espíritus reciban esa fuerza y ese poder que transmite el ser vivo a estos inquisis de enganga. Cuando trabajamos con centella o centella andoki, ya hemos dicho otras veces que somos hijos de centella, pero no somos hijos de centella andoki, y por lo tanto es esa palabra utilizada mal porque muchas personas no conocen. Pero cuando usted es hijo de centella, eres hijo de centella. Simplemente eso, y no eres hijo de centella andoki. Las ensara malongo juegan una parte importante en todos los trabajos que realiza el gangulero, ya que se puede defender de la brujería o mayumba o que le está haciendo otro religioso. Y esto puede ser importante. Aquí vemos cómo representamos a Kiburé. Por lo tanto, representar a Kiburé es parte también de los rituales que hace el gangulero. El gangulero pide con dos dilongos, con plato, con empembas prendidas, y esto va a darle poder a los inquisis para que tengan luz, para que puedan ver, ya que ellos viven la tiniebla. Los ahijados siempre son llevados a un monte, muchas veces para hacer limpieza o para dar a conocer formas primitivas que se hacen en el monte para ir desarrollando esos conocimientos que tiene el gangulero en el monte, de conocer palos, conocer semillas, conocer hierbas, sobre todo cuando se hace en Cuba, ya que aquí la fauna es muy diferente.
el mudo, de estas formas de trabajo, estas patipembas juegan una parte importante cuando se trabaja con mamas cholas y están las ñocas, como aparecen ahí. Son 5 ñocas y eso representa también a mamá chola. Los tatas juegan también una parte que se desarrolla en los conocimientos en el monte y muchas veces se va al monte para enterrar trabajo o muchas veces se va al monte para sucular el encombo del gangulero. El tataíta y graca con la enganga tulumana también llamando a los inquisis de enganga y de esta manera él va a transmitir el poder del ser vivo a los espíritus y los espíritus van a transmitir esas acciones de espíritu al ser vivo. Y es como dice un engranaje entre el gangulero y la enganga. Muchas veces el gangulero trabaja en la intimidad de su munanzo congo sin que éste fuera ser visto y se mantiene muchas veces en ese tabú. Los ganguleros realizan trabajo y llaman directamente a sus deidades, llaman a sus espíritus, a sus inquisis de enganga, para así poder arrear o mandar estos espíritus a cualquier persona, sean trabajos buenos o sean trabajos malongos. Todo depende si son trabajos del Zambi o si son trabajos de Lucancasi. Los baños de despojo, alante de la enganga, también son muy importantes que el gangulero los conozca, porque esto va a quitar las malas acciones que tiene la persona y por eso se van a preparar los baños alante de la enganga para que cuando están terminados, enseguida pasa la persona, el ahijado, la persona al baño y se despoja, se tira ese baño de despojo por arriba y sale todas las cosas malas, aparte de las limpiezas que va a hacer el gangulero alante del quindembo, de la enganga o el candango. Siempre estos baños son realizados alante de sus fundamentos de enganga, porque son parte importante también en la forma de que tiene el gangulero de trabajar. La maconga o calabaza, cuando es utilizada también para malas artes, podemos rayarla y después pintarla con tinta china. La tinta china también es utilizada en la religión y por lo tanto es algo más que vamos a aprender, es algo más que vamos a tener en nuestros conocimientos. Y cómo podemos, porque muchos pensarán, ah, lo pintó con esto, lo pintó. No, primero se raya y después con tinta china se marca lo que uno hizo. Si bien para hacerle bien o bien para hacerle mal, en resumidas cuentas, mamachola hace las dos cosas. Dice que mamachola mata riéndose. Igual que lucero. Lucero riéndose te puede también matar. El camino que nosotros seguimos en la religión es tratar de limpiar siempre a las personas para sucular el encombo y que tenga los caminos o la encila siempre libre de malos obstáculos, de la envidia, de la brujería o de personas que simplemente transmiten a otras personas malas influencias, malas corrientes o transmiten espíritus o sobre todo que muchas veces estamos hablando con una persona y esta persona, nosotros percibimos de que esta persona nos está dando dolor de cabeza porque simplemente esta persona está cargada o le están haciendo brujería o le están haciendo bilongo, como se dice, y usted como media unidad espiritual, usted recibe las acciones que tiene esa persona. Usted puede decirle a esa persona lo que le está sucediendo, porque usted está recibiendo esas malas acciones y seguramente que la persona lo está pasando igual. Usted le puede estar diciendo, usted tiene dolor de cabeza, usted se siente alterado, usted se siente intranquilo y usted no sabe por qué, bueno, le están haciendo un trabajo. Y esto lo va a perjudicar si usted no se lo quita. Y simplemente cuando yo era más joven, siempre cuando yo iba a la calle, siempre yo decía algo, porque mi padrino me decía que cuando yo viera algo,
siempre lo dijera, porque eso va a ser el desarrollo para tu media unidad espiritual, y eso es, por eso es importante. Y por eso yo estuve un tiempo también, cada vez que veía alguna persona que sentía algo sobre ella, le explicaba y le decía, y la persona casi siempre me decía lo que le estaba pasando, lo mismo que yo le estaba diciendo. Pero muchas personas se cohiben de, cuando reciben alguna acción de otra persona que está al lado de él, decirle. Y esto, como es natural, siempre tiene aguantado de que usted se desarrolle más en estas formas primitivas. Cuando nosotros, igual que los espiritistas, con los espiritistas también le dicen a las personas lo que tienen, o el problema que tienen, o lo que están sintiendo. Y esto desarrolla a la espiritista. Aquí en el campo material nos sucede lo mismo. El espíritu nos dice, nosotros lo decimos, pero a veces nos sentimos cohibidos y no lo queremos decir porque nos da pena, o porque no nos vamos a poner constantemente en eso en la calle, o simplemente en Cuba es muy aceptado, pero aquí a lo mejor no es muy aceptado en los Estados Unidos, el país donde usted vive. Cuando usted habla a una persona lo que le está sucediendo, pues entonces usted se va desarrollando más en este campo material de lo que es Palo Mayombe afrocubano o Palo Monte. Lucero también se realiza, sus formas primitivas y datan de cientos de años. Sabemos que Lucero lo entregan con lenganga, que Lucero no lo pueden entregar solo, que Lucero es el que abre el camino de los trabajos que hace el Tata o la Yayi, que es el Lucero, es el que abre los caminos de lenganga y es el que le da los caminos a los espíritus para que puedan tener y poder regresar cuando ellos quieren. Lucero, o Lucero Monte, o Lucero Madrugada, o Lucero de todo, todos los luceros que pueden existir. En caso es que el gangulero pide a su enganga cuando tiene que hacer algún trabajo. Siempre preparamos la enganga, siempre echamos humo de tabaco, siempre echamos malafo, aguardiente o entumbo, alcohol, o simplemente echamos chamba y nosotros preparamos la enganga para nosotros realizar cualquier trabajo. Usted sabe que cuando su padrino le da una enganga a usted y la enganga está hecha correctamente, que tiene los secretos, que tiene las patipembas que tiene que tener, que se le ha hecho la ceremonia, que se le ha hecho todas las cosas, usted sabe que si usted traiciona a su padrino, él simplemente le va a quitar las acciones de esa enganga. ¿Y qué va a quitar él? Él no va a quitar todos los espíritus porque no los puede quitar, pero va a quitar los cuatro espíritus inquisis de enganga que le entrega la enganga padre, y esto hace que la enganga esté a la deriva. Y esto, estar los espíritus de la enganga en la deriva, puede traer complicaciones a su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con su suegra. Y todo esto es en base a la traición que hizo el ahijado al padrino. El padrino no va a poder quitar todos los espíritus de tu enganga, pero sí va a poder quitar los cuatro espíritus principales que en vida eran religiosos, que eran paleros y que están teniendo un orden en tu enganga. Por eso uno nunca está peleado con el padrino, porque el padrino te puede hacer muchas cosas que usted a lo mejor usted desconoce. Palo Mayombe tiene grandes consecuencias. O cuando usted le entrega un resguardo también, la persona, el padrino que entrega el resguardo, puede jalar al espíritu. Lo puede llamar para alimentarlo y que vuelva otra vez para su macuto, para su resguardo, o lo puede llamar directamente para él recogerle el espíritu. Según si la persona es una persona traicionera, es posible que ese gangulero, ese padrino, pueda hacerle esas cosas. Porque el padrino entrega los nombres, pero siempre se queda con algunos nombres y no lo da entero el nombre a la hora de llamar al espíritu, porque es un espíritu de su enganga y es un espíritu bueno que va a servir
para desarrollar, para librar de malas consecuencias, de brujería, de envidia, de obstáculos que tiene la persona, y ese espíritu va a librarse, a librarlo de todas esas cosas malas. O sea, que es un espíritu importante en la enganga del padrino. Por eso es que te cobran, porque te están cobrando el espíritu que te están dando, porque también esos macutos llevan muchas veces oro o plata y lleva, como dicen, piel de reptil, y eso es bien caro en el mercado. Todo esto es fascinante para las personas que procesan esta religión. Todo esto nos fascina saber cómo es que funciona esta religión y hasta dónde usted puede llegar como tata, como padrino, y hasta dónde puede llegar el ahijado con su padrino. Su padrino es como el segundo padre. Su padrino tiene que ayudarlo si usted tiene o no el dinero. Si usted tiene el encimbo o no, el padrino lo va a ayudar. Siempre el padrino tiene que ayudar al ahijado, pero el ahijado no puede abusar del padrino, y él debe también, como todos los ahijados, como todos aquellos que fueron también ahijados y después fueron padrinos, hacer las cosas como son. Y cuando tienen la letra, una letra, también ellos tienen que pagarla, porque esa es la ley de la religión y así funciona esto. No que la gente está explotando. Bueno, sí, la gente está explotando, pero usted tiene que buscar el que lo haga bien. El que lo haga bien, entonces usted puede hacer lo que usted quiere hacer. Y seguramente va a salir mejor que si lo hacen mal y después tiene que volverlo a hacer de nuevo. Eso es como el rayamiento. Cuando te rayan mal, la persona que te va a aceptar en su Munanzo Congo, si es una persona que sabe que usted verdaderamente se rayó y que si usted se lo hicieron mal, usted tiene sus marcas y eso, es posible que lo acepte. Pero como siempre existe la nebulosa de que usted no es un ahijado de ese Munanzo que simplemente lo recogió, entonces la cosa cambia. Pero la mayoría de los padrinos que aceptan a una persona en el Munanzo Congo es que lo vuelven a rayar porque le dicen de que ese rayamiento está mal. Si está el rayamiento mal o no, ya usted está rayado. Ahora, eso depende del Munanzo Congo que lo quiera aceptar usted o no. Hay personas, tata, padrino, que aceptan a esas personas y saben y le hacen una ceremonia, una consagración para que sea aceptado por el Munanzo Congo y sea aceptado por los propios ahijados, que muchas veces discriminan porque dicen que él no se rayó en ese Munanzo Congo y que a lo mejor viene a espiar lo que se hace en ese Munanzo Congo. Porque existen todos ese tipo de cosas en la religión, los espías y todo eso, que van a Munanzo y se hacen pasar y entonces quieren hacer, hazme esto, hazme lo otro para verlo. Y muchos son capaces de desarmar las cosas para ver lo que tienen. Eso yo lo he visto. Que cogen y se mandan a hacer cualquier cosa y después lo desarman. Si es algún secreto o algo, lo desarman para ver lo que tienen. Claro que el que hace bien todo eso es diferente. Aquí vemos una Matari de centella. La belleza de esa Matari, usted no la puede encontrar en todos los sitios. Centella es la dueña de los espíritus, es la dueña del cementerio. Y esa Matari, que es de centella, también en una enganga de centella es parte importante. La belleza que tiene es extraordinaria y créeme que todo el mundo no la puede tener. El caracol de Nueve Sayas, que es la puerta abierta al cementerio para que la enganga vaya a buscar espíritu, porque los espíritus de la enganga se acaban si usted los utiliza y no los sabe utilizar y no busca más espíritu. Por eso está el caracol de Siete Sayas o de Francisca Siete Sayas o Francisca Nueve Sayas. Aquí vemos la representación de centella y como es natural,
son tantas cosas en esta religión que muchas veces nos podemos confundir. Pero el caracol de siete sayas o nueve sayas es parte también importante en un Munanzo Congo, porque es la puerta abierta a Enfinda, al cementerio, porque la enganga puede ir a buscar espíritu sin tener que usted ir a buscar espíritu al cementerio. Claro que si usted necesita algún espíritu, no es natural, si usted necesita un espíritu, usted tiene que ir a Enfinda a buscar ese espíritu. Pero cuando está directamente el caracol de nueve sayas o siete sayas, entonces la enganga es la que hace ese trabajo. Usted busca para hacer un zarabanda, una matari de zarabanda. Aquí podemos ver una matari de zarabanda. Hay muchos tipos de matari de zarabanda, pero esta es una de las matari redondas de zarabanda. Y claro, las personas que no conocen las matari de zarabanda, entonces se encuentran en una nebulosa porque van a hacer un zarabanda y no saben qué matari van a utilizar. La enganga tiene fuerza y poder porque está construida bien. Sabemos que la matari es el corazón de la enganga. Si la matari o si la enganga no tiene una matari verdadera, entonces su enganga no está jocuma, no está fuerte, no está cheche o acheche. Tiene que tener la matari, que es la parte importante en los fundamentos de todo enganga que se haga. Tenemos que conocer las matari, por eso las damos a conocer, para que las personas puedan adquirir mejores conocimientos. La representación de un lutete con las estrellas de zarabanda, para dar de tomar solamente a zarabanda y no vengan otros espíritus a uriar. Esto fue la representación de un sueño que yo tuve alguna vez y lo pude hacer los trazos, pintarlo. Aquí podemos ver diferentes formas primitivas que están invocando al propio zarabanda. De esta manera, muchas veces aprendemos cosas, o cuando vamos al monte para sucular el encombo, cómo trazamos signo a la persona para limpiar todas las cosas malas y dejarla en el monte y recibir nuevas acciones, nuevas corrientes, nuevas vibraciones para su encombo. Cuando usted ve una cruz con cuatro muecas a los lados así, eso representa de que no puede venir ningún espíritu en Zambi en el trabajo malongo, porque muchas veces usted hace un trabajo malongo y se están metiendo espíritus en Zambi como que no quieren a que haga el trabajo. Aquí vemos el Tata Andrés de Cuba, uno de los ahijados míos más viejos que yo tengo, que sigue viviendo en Cuba y que sigue manteniendo su forma de trabajo en la representación de mis enseñanzas. Vemos a Lucancasi. Cuando pintamos un lutete en Lucancasi, una jícara, es para que Lucancasi solo urie. Nadie, no puede venir ningún otro espíritu porque está representado por Lucancasi o Candiampembe, el dios de las malas artes. Como dice, lengua de mono enreda al mismo mono. Cuando usted habla mucho sin saber, usted mismo se enreda. Cuando usted va a un juicio, usted tiene que contestar nada más lo que dice el juez. Si le dice, usted estaba caliente o estaba frío, usted dice, estuve caliente. No puede decirle, no, porque estuve caliente, porque ella se me acercó y entonces yo la toqué. No, usted no puede decir nada de eso. Estuve caliente, eso fue todo. Él te preguntó si has estado caliente o frío y solo usted tiene que contestar algo, rajatabla ahí y ya. Pero en la religión la gente habla mucho. Y esto y lo otro, porque escucharon de fulano, no, porque dice fulano. A mí me han hecho preguntas de que dice, no, porque dice fulano. Bueno, a mí no me interesa lo que dice fulano. Yo digo lo que hay con lo que yo conozco y lo que dice fulano no me interesa, la verdad. Pero muchas personas hablan más de la cuenta. Y como dice, lengua de mono enreda al mismo mono. Cuando usted habla mucho, usted mismo se enreda.
como dicen, muchas ramas no me dan sombra. Cuando hay muchas opiniones distintas en la religión, usted no está aprendiendo correctamente. Usted aprende cuando usted lleva una línea a seguir, un camino a seguir, un bonanza a seguir, y entonces usted está por el camino correcto. Pero cuando dicen, muchas ramas no me dan sombra, eso significa que muchas opiniones no son buenas. No son buenas para ningún religioso. No, porque fulano dice, y dice ciclano, y dice fulano, y dice esperancejo, y dice que esto, dice que lo otro, pero solo, usted como dice, el perro tiene cuatro patas y uno solo coge un solo camino. Y así es que funciona Palo Mayombe cuando usted está haciendo cualquier tipo de trabajo. Cuando usted está aprendiendo, no está aprendiendo de fulano, de ciclano, no, porque dice el otro que fuego, tierra, que agua, que esto, todo eso es un cuento en la religión. Aquí no es como las brujas, que viento y fuego. No, aquí no hay nada de eso. Eso es igual que las brujas en otro tiempo, ¿no? O el de ahora. Pero no en esta religión del Palo Mayombe, ni mezclamos tampoco la Santa Muerte con el Palo Mayombe. La Santa Muerte es algo que tienen creencia las personas, y bueno, y eso hay que respetarlo, pero no pueden ligarla con el Palo Mayombe, como yo he visto personas religiosas, sobre todo en México, que están ligando la Santa Muerte también en el Palo Mayombe. Yo todas las conozco, toda la fechoría que están haciendo, yo las conozco. Por eso es que lo puedo decir, porque yo sé todo lo que están haciendo equivocadamente, muchas veces porque no conocen, y entonces la falta de conocimiento hace que usted agregue cosas que no son en esta religión. Y esta religión tenemos que llevarla correctamente, porque es que así es que trabaja. Aquí vemos a Kiburé. Sabemos que el cuadrado pertenece a Kiburé. Si usted no aprende en esto, no va a aprender nunca. Si usted no aprende con estos programas, usted va a ser muy difícil que usted siga aprendiendo o se va a demorar mucho. Aquí vemos el Tata Irby Cordero Manzano de Cuba, el cual yo recomiendo siempre como un buen tata para que haga su rayamiento. Cuando usted vaya allí, usted lo va a rayar correctamente, y eso es importante, tener una base, aunque después yo lo pueda ayudar a hacer otras cosas. La enganga de Sarabanda es muy diferente a esas engangas que andan por ahí, que parecen engangas de tendedera o engangas hechas en calderos de guerrero, y son una cosa increíble lo que está sucediendo en estas manifestaciones. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Palo Mayombe es la fuerza y el poder de los propios espíritus, y por lo tanto nosotros invocamos a estos espíritus a realizar formas de trabajo para nosotros ayudar a las personas, ayudando nosotros mismos a desenvolvernos en este campo material. Aquí vemos la empaca de Ensara, muchas veces conocida como la empaca de bolsillo, porque el gangulero se la puede llevar en el bolsillo y puede ir hasta un rayamiento. Pero una empaca puede ser utilizada para robar espíritus también de la enganga. Y es por eso que muchos ganguleros no quieren de que usted traiga ninguna empaca de Ensara a su rayamiento, porque cuando es conocido, y muchos ganguleros Antambatilanga del tiempo Congo se la guindaban en el collar de huanga de guerra, y eso podía ser a veces para que no conocía, lo aceptaba. Pero para el que conoce le dice, no puedes venir aquí con ninguna empaca, porque esto se está haciendo un rayamiento y no queremos empaca aquí. Y te pueden decir que te tienes que ir porque no es aceptado tener una empaca guindada, una empaca de Ensara. Que tú vienes a una consagración a fragallar a las personas con una empaca para que te proteja. No, tú vienes a trabajar, tú vienes a hacer algo malo. Y entonces eso equivale a que no te acepten y te digan que te tienes que ir porque usted está utilizando
una empaca en Sara. Existen dos empacas fundamentales en la enganga, la vitita inmenso y esta. Han inventado otras empacas, como que han puesto un caracolcito, han puesto esto, han sellado a la otra, han puesto lo otro, pero todo es invento. Lo importante es tener la empaca en Sara, porque es la empaca que usted va a salir al cementerio, que usted va a ir al monte, que usted va a ir a Calunga, al mar, y entonces usted va a poder trabajar o va a poder hacer un trazo y poder trabajar adelante de cualquier cosa, porque usted lleva la empaca en Sara. La empaca en Sara tiene que ser importante, más que importante, en los trabajos que realiza el gangulero. Cuando el gangulero va a limpiar una casa por ahí que necesita, porque usted limpió a la persona, pero el espíritu sigue en la casa, usted tiene que salirlo a buscar y usted tiene que ir con la empaca en Sara. No vas a ir con la enganga por ahí para allá, ni vas a ir con la vitita inmenso. Tienes que ir con la empaca en Sara. El collar de bandera puede llevar un garabato, puede llevar un embele, y con eso vas a romper, y vas a llevar también un pañuelo, y con eso vas a amarrar los espíritus, vas a romper las acciones y vas a limpiar la casa. O el munanzo, como dice, munanzo es la casa donde tú vives, y el munanzo congo es donde está la enganga. Y como es natural, todo esto es conocimiento que estamos dando para que las personas puedan, de un modo o de otro, aprender más en esta religión. Cuando usted va a limpiar un munanzó, entonces usted lleva la empaca en Sara, lleva un bombal, un garabato, lleva un embele, un machete, lleva un pañuelo y, sobre todo, un pañuelo rojo para así romper las acciones y llevarse al espíritu. Pero bueno, eso los ganguleros cobran muy caro por todas esas cosas, pero a veces es necesario, para que la persona se sienta bien correctamente, tener que ir a limpiar la casa de esa persona.